por ti me negaba a aceptar, aunque a veces me quisiera rendir. Yo creo que siempre me levantaré. El presente oscuro puede ser, pero yo sé que estaré bien mientras mantenga esta luz en mí. Mañana venceré, sin rendirme nunca ni detenerme, seguro siempre en mi mente. Y aunque me lastime mil veces, siempre correré hacia un mañana aún más brillante que llegará si yo me decido a luchar. Aquí le traje el voluntario, señor. En el nombre de mi bate blanco, también quiero decir... Sí, no me importa. ¿Quién dijo eso? Fui yo. Solo mira hacia la derecha. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Melvin Harris. Pero todo el mundo me llama Big Smoke. ¿Y por qué entraste en este proyecto? No me digas. Placer. Jaja, me atrapaste. Al parecer ya conociste al oficial Melus. Fue un placer golpearte con mi bate excitante. Sí, ya sabemos que te encanta ese bate, pero ya bájale de huevos. Como ves, ahí está la bodega de nuestro prototipo de autosónico nivel 12 super secreto, que será usado en nuestras misiones de atrapar, enjaular, torturar, y matar a los pobres aliens. Putas, esquimales, y por supuesto a un tal, Carl Johnson. Mierda, no estoy escuchando, pero dijo algo de CJ. Que nadie se atreva a entrar es super secreto. Aquel que entre será un idiota. Como ves, estamos en una zona restringida, es por eso que no podemos decir nuestra ubicación. Como ves, estamos siempre alerta, por lo que, si un intruso entra, le partiremos la madre. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Puedo ir al baño? Sí, claro. El baño está en la bodega de la izquierda. Gracias. Corre, que me hago. Mierda, es aterrado. Bueno, haré aquí ya que nadie está viendo. Oh sí, qué bien se siente. Será mejor que le diga a PJ, para que esté orgulloso de mí. ¿Qué quieres ahora, Smoke? ¿No ves que estoy muy ocupado haciendo nada? Hola CJ, solo quería avisarte que me harán un experimento de clonación, y sentiré mucho placer en el procedimiento. ¿Qué vas a hacer qué? Que me harán sentir mucho placer en el procedimiento. Pero, ¿quiénes te harán el experimento de clonación? Era un doctor, no me dijo su nombre, pero tenía un gafete que decía Woodman. Smoke, tengo que colgar. Espera que... Woodman. ¿Con qué al fin decidiste seguir tu plan? No me olvide de ti después de la última vez. Ya basta, sargento Woodman. Ya no tienes a dónde ir. Jaja, ¿tú crees que ganaste?
pero si salgo con vida de esto, y realizaré mi plan secundario, en el que clonaré a un idiota, y formaré mi ejército para destruirte. Ese plan se me hace absurdo, pero no me importa, ya que vas a morir en este instante. Si muero, vendrás conmigo al infierno. Mierda, se me acabó la munición. Ese fue tu último intento, ahora muere. Primero alcánzame, idiota. ¿Qué? ¿Se suicidó? Esa no será la última vez que nos veamos. Hijo de puta. Espero que no sea el mismo, será mejor que investigue un poco. Señor Smoke, acompáñeme. Para que firme el contrato. Ok. Oiga, tengo una pregunta. ¿Por qué esos tipos de atrás son muy idénticos a usted? Ellos son clones beta, tienen muchos defectos, por ejemplo, no tienen cerebro. ¿Y mis clones serán iguales? No, contigo son diferentes. Oiga, ¿cómo se llama usted? Ah, perdón por eso. Solo llámame Dr. Wolfman. Pero espere, ¿por qué mencionó algo de matar a Carl Johnson? Es una larga historia que ocurrió hace 2 años, prefiero no contarla. Es aquí abajo. Sí, solo un paso más. Después de matar a CJ. Te mataré, grandísimo idiota. Muy bien, Wolfman. Ya es hora de que pagues por todo. Hola, ¿quién habla? Tú eres CJ. ¿Quién llama? Eso no importa ahora, te espero en la casa de Smoke en 5 minutos. Pues no me queda de otra. Date prisa. Hey, yeah, there are hot chicks everywhere. Hell yeah, it's righteous. Have you ever taken a karate lesson for free? No. Man auch das nicht, ich wollte auch da wo ich an neu und wohn. Es ist ja auch dann durch, sag ich mal wenn. Auf, ich bin da, wenn du ich nicht gerne sind. Es ist zwar viel, was leid ich gewählt, als ich gegessen hab. Es ist gewesen, seit mir essen was. Es geriebt sich, als ich zu ihm so war. Buf, qué miedo me da la vieja casa de Big Smoke. Muy bien, ¿quién fue el que me llamó? Fui yo, es un placer conocerte. ¿Y quién, carajos, eres tú? No puedo decirte mi nombre ahora, pero puedo decirte una cosa. Quiero ayudarte a rescatar a Smoke y a enfrentarte a Wolfman. ¿Y me quieres ayudar? Vaya que conveniente. Pero no podemos hablar aquí. Te llevaré a un lugar conocido, así que... perdóname por esto. Whoa.
¿Guaya? ¿Pero qué mierda te pasa? Vaya. Al fin despertaste. Aquí es donde te quería traer. La reputa madre. ¿Por qué me trajiste aquí? Es porque esta será una misión suicida, y al ver este escenario te dará un poco de inspiración. No te prometo que regresarás. ¿Sabes qué? Acepto. Ahora súbete a esta moto que subí mientras te arrastre por 69 pisos. Espera que nos mataras a los dos. Agarra tu escroto, porque esto va a doler. Espera, no. Muy bien, ahora vamos a mi guarida. Muy bien, solo conduce. Muy bien. Ya llegamos. Muy bien, porque ya me duelen las nalgas. Baja de la moto. Esta fábrica abandonada la compré hace 2 años, o sea, en los sucesos del Dr. Woodman, tengo a 2 trabajadores que me ayudan a operar este centro solo. Acompáñame para que los conozcas. Oye, ¿y de dónde conociste a Woodman? Era en una noche tormentosa cuando todo sucedió. Conocí a Woodman en su intento de conquistar San Andreas, estaba en mi helicóptero cuando él cayó en el costado del helicóptero, intenté ayudar, pero me amenazó con una pistola, y se robó mi helicóptero. Y esa es mi historia. Sí. Yo estuve presente también. Oye, cuidado CJ. Que casi no tuve tiempo de mover estas cajas. Anda, trata de saltar. Carajo, no puedo saltar. No puedo después de semejante salto en moto de hace rato, ay ay, me duele las nalgas y mi espalda. Jajajajajajaja XD. Muy bien, ya pude subir. Muy bien, déjame mostrarte la instalación. Esta antena es donde rastreamos el comercial del Dr. Woodman. Aquí es donde rastreamos las llamadas, para descubrir su guarida, por suerte la encontramos. Ven CJ, acompáñame, no te quedes atrás. Es que esa mesa se me hace familiar. Y aquí una minigun, por si algo pasa. Uy, y encontré una moneda. Déjate de pendejadas y entra, aquí es mi oficina. Y aquí están mis empleados, cuyos nombres se me olvidaron. Muy bien, ya que terminamos el recorrido. Ven a estos monitores. Mira en la pantalla, como ves te rentaré un avión de caza para que vayas al escondite de Woodman que se ubica en la zona restringida en Las Venturas. Pues creo que no me queda de otra.